at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. No le puedo comentar otro hobby, porque su hobby siempre fue chofer o inspector. Tony nació el 13 de junio de 59. Nosotros somos ahora 5 hermanos. Éramos 6. Él es el mayor, yo soy la más chiquita. Yo lo conozco, vengo conociendo a esa cuestión como de 4 o 5 años. Mi hijo Don empieza con la pasión de la guagua, porque él siempre quiso manejar. Su papá era chofer. Luego paseaba en la guagua y ahora le digo por estar de inspector. Como eso y en los camiones de acopio, como estibador, le llevaba la mercancía a los puestos, a los sabes. Tuvo un tiempo que tenía era psicosis de bicicleta, montar bicicleta. Un día en la vida de Tony se levanta, se lava la cara o se baña. Si la ropa no está planchada, la plancha, se viste y se va. Él está de temprano, de bien tempranito. Antes que salga el sol, ya este hombre está en la parada ya y se termina tarde. A veces viene a las 2 de la mañana. Él siempre está aquí. Él lo mismo día feriado que domingo, él toda la semana trabaja. Y no es aquí solo. A veces que no, él dice, acá él señala, ¿no? Él señala. Por supuesto, con su sonido, ya que como él no puede hablar. Él se tira adelante a la guagua y todo para que la guagua pare. Para que uno trate de llegar a su casa, a su trabajo, que va para la casa, que va para el trabajo. Y es un compañero que ayuda mucho al transporte. Dedicado a que el personal cumpla con lo que está establecido con el pago de la guagua. No haya ese desorden que hay de entrar por atrás, de montar por las puertas. No, no, es un compañero que se dedica exclusivamente a que se cumpla las cosas como está establecido. Como inspector de guagua, muy bueno porque los choferes viéndolo en la parada para por problema de que si él escribe, ese es un reporte que va para la empresa de tráfico de ómnibus urbano. Él tiene sus papeles de ruta, le toma la hora, despide al chofer. Hay quien lo respeta. Hay que no lo respetan. Hay algunas personas que lo dan por loco. Porque a veces se pone medio majadero y aturde a las personas que están en la parada. Y los choferes antes le tiraron la guagua, reformaron la entería, pero ya no, ya son amigos todos. Muchas personas no lo respetan a él, piensan que él es un agente de improvisación de él. No, no, no. Un día yo venía en una guagua, no sé si era en la 79, venía con él. Y venía la gente bonchando, mira lo feo que es, mira. Mira ese. Y yo le dije, oye, ese es mi hijo mío. No, que jugando con él. Y entonces ya se relajaron. Comentan barbaridades, que este, que si es un mono, que no me toque, que yo no sé para qué forma esto. Y yo los miro. No es falta de respeto, que es lo principal que tiene, no falta de respeto a nadie. Al contrario, a la gente lo que lo subestiman, le faltan el respeto a él. Esa persona hay que saberla tratar como todo. Porque todos somos seres humanos. He presenciado la ingratitud del público. Muchas veces se ríen de él. Yo quiero decirle a las personas eso,
que consideren a ese hombre que está prestando un servicio a lo que es a nosotros, al personal de transporte. Y gracias a él es que más o menos se puede uno montar en la guagua, porque a veces la guagua ni paran. En el horario pico de las paradas, él está firme. Y vaya, he visto el trabajo del compañero, que es un trabajo eficiente. Él mismo se ha buscado su propio espacio y es un buen inspector. Muy buen trabajador. Ojalá que todo el mundo fuera como él. Voluntad no le falta. Vanguardia Nacional. Con la fuerza que tiene para ser inspector, debería. Sí, lo considero idóneo. Porque hace su trabajo bien, yo le he observado y lo hace bien. Yo lo categorizo es como una persona idónea, como inspector. Yo lo considero idóneo, ¿cómo no? Es un inspector, súper inspector. Mi hermano por la mañana viene para acá, para la parada 23 y 26. De ahí va para otra parada. Y a veces hasta en 12 y 23. 26. Y la rampa. Cuando no está aquí, está en Copelio. Él hay veces está todavía trabajando hasta las 10 de la noche. Tony, el lunes. Sábado. Porque él está en todas. Miércoles. El lunes, que es el día más importante. Un día bastante conflictivo. Para mí esto lo vi. Yo cualquier día, porque para mí los días son igual. Verde. Blanco. Verde. Tony es blanco, porque trata de ayudar a la sociedad. Verde. Una esperanza de ayudar y seguir avanzando, ¿me entiendes? Color de la esperanza. Porque la guagua es de más se demora. Morado, porque es el que más me gusta. Jimmy.